Yo. What up, what up? ¿Dónde estamos? En la República Dominicana. Donde nació mi abuelo Epifanio. Al fin pude tocar tierra dominicana. Primo, oye, prima, aquí estamos en mi tierra de la República Dominicana, Puerto Plata. Aquí vamos a comer mucho plátano, mucho mangú, mucho salami. Ya, bienvenido con maleta en mano. Buenos días, mi gente de con maleta en mano. Aquí estamos con el Corillo. Un saludo a la gente. Hola. Nada, estamos aquí reunidos. Aquí está Papuchuki. Estamos todos reunidos. Queremos pues decirle que ya llegamos a la isla. Ya podemos ver las costas de esa bella isla. Estamos contentos. Estamos con unas expectativas bien grandes. Queremos ir a ver la ciudad de Puerto Plata, en donde un gran filósofo nació ahí, que es mi papá. Nos vamos a gozar y esperamos pues estar con ustedes, y no se vayan, que ya mismo le vamos a enseñar lo que es la República Dominicana. Yo. What up, what up? ¿Dónde estamos? En la República Dominicana. Donde nació mi abuelo Epifanio. Al fin pude tocar tierra dominicana. Oh, pero bueno. Oh, pero bueno, porque mi papá nunca me había traído, por aquí está. ¿Cuál es tu apellido? Ah, pues somos primos. Somos la Peralta. Aquí en Puerto Plata. Sí, mi suegro es de aquí. Bueno, después de negociar con los locales, pudimos coger una buena oferta y nos van a llevar por toda la isla de Puerto Plata, por toda la ciudad de Puerto Plata. Vamos a ver lugares históricos, la playa y todo en una guagua con aire acondicionado. El día de hoy está un poco nublado, pero creo que la vamos a pasar bien. Está bien así, Dios pues. No pega hace tanto. Más calor. Sí. Que después que esté nubladito un poquito y no caiga lluvia, estamos bien. Viene una ola. ¡Epa!
Aquí estamos con Don Inocencio. Gracias. Así se llamaba mi abuelo también. Inocencio Rivera. Y estamos. 28 de diciembre. Inocencio dice que nació un 28 de diciembre, aleluya. Estamos contentos, ya estamos viendo parte de la isla de Santo Domingo. Estamos con Luis, que es el chofer allá adelante. Lo saludamos. Y pues nos van a llevar ahora a un lugar donde hacen souvenirs. A ver qué podemos encontrar allí. Después vamos a ver lugares históricos de la isla, de la ciudad de Puerto Plata, y después nos van a llevar a la playa. Inocencio pues nos está hablando de las cosas que podemos hacer y de lo que lo que podemos encontrar en la isla de Santo Domingo. La isla de Santo Domingo y su gente son una gente hermosa, son humildes, alegres y están siempre en la disponibilidad de ayudar al que viene a visitar a la isla. Nos veremos ya mismito, le vamos a enseñar dónde nos van a llevar. ¿Y cuándo? ¡Y todos somos primos! ¿Y todos somos qué? ¡Primos! ¿Y todos somos qué? ¡Primos! Hemos llegado a una tienda de souvenirs aquí en la República Dominicana, en donde hay una gran variedad de souvenirs, de cosas que podemos llevarles a nuestras personas allá en nuestros hogares, pinturas, no sé si pueden verlas detrás de mí ahí, las pinturas de diferentes artistas. Estamos viendo. Esta muestra que estoy tomando especialmente para mi hermana Rita. Termina de la foto, mire, para vender un collar de Larimar a buen precio. Le van a meter dos canibas en el mundo. Ahora sí que se me dañó la. Ahora sí que se me dañó la rodilla, espérate. Hola, hola, bienvenido a la playa. Ponla acá. Ruti, pítale. Ya tú sabes quién es el papi Songo, Pineapple Papi. Aquí en la República Dominicana. Seguimos. Anyway, estamos en Puerto Plata, donde nació mi abuelo Epifanio. Es una buena experiencia estar aquí porque puedo ver dónde creció mi abuelo y saber un poco más de mi cultura dominicana, aunque sea un poquito, pero seguimos para adelante. Tú sabes, primo. Primo, aquí estamos.
Son las 5 en la mañana y se va el barco hoy. A las 3. No me puedo aquí. Jedi, we should re-record that. So nasty. Ezekiel! No te va a escuchar, mija. Papi, I think we should re-record that. Further he goes. Déjalo que la bola lo trae. ¡Ay, no me digas eso! Esperamos volverlo a ver, pero con tiempo. Estamos en el puerto de Amber Coast. Es el puerto que Carnival construyó hace varios años, ¿no? Lleva muchos años de construido. Y vamos a tirarnos una foto aquí en donde tiene el nombre de el puerto de Amber Coast. Yeah.
visita de nosotros por una semana. Let's just get back. Que ven ahí atrás es Santo Domingo, República Dominicana, Puerto Plata. Está lloviendo, gracias a Dios pudimos llegar a tiempo. Bien contento con lo que sucedió en esta tarde. Superó nuestras expectativas, el tour estuvo maravilloso. Pudimos conocer gente linda y este pueblo de Santo Domingo y Puerto Plata. Uy, ¿cómo están? Dios les bendiga. Su amigo Carlos otra vez. Me acabo de levantar, me quedé dormido después de haber llegado desde Amber Cove. Vamos un poquito tarde a la cena, pero dijeron que había mangú y chorizo frito y toda esa vaina. Así que vamos para allá a meterle mano. ¿Cuál es? A esa comida que tienen preparada para nosotros. Estuvimos en Santo Domingo. ¿Cómo les gustó Santo Domingo? Santo Domingo estuvo de pura maravilla. Yeah. Wow. Me parece ¿Qué es eso, Ruti? Mi amor, es Southern Chicken. O sea, que pollo frito. Pollo frito, exacto. Sí, está bien. Y eso es lo que yo pedí. También. Pantalón blanco, pero el pollo está bueno. ¿Qué es eso, Javier? Canelones. El nene no tiene uno, tiene dos. Doble porción, eso lo dice la Biblia. Y Javi no tiene una bolita, Javi tiene cuatro bolitas. ¿Qué es eso? Son backup. Son tres, tú no ves que son tres. Son tres, perdón. Cámbiate los espejuelos, mijo. Me equivoqué. Me estoy babiando, espérate. Aquí tiene el Mountain Chocolate. Mickey Mouse y el Mountain. Ay, don't say hi to Snapchat. Rita, ¿no cogiste postre? No. Estamos cansaditos ya estamos en la camita. Nada, me encanta la gente dominicana. Yo, a los que no sepan, yo, mi papá es de Santo Domingo y mi mamá es puertorriqueña. So yo tengo de las dos culturas, aunque nací y me crié en Puerto Rico y no tuve mucho contacto con la gente de Santo Domingo. Sí, poco a poco he conocido a algunos y esperando pues que yo pueda ir a la isla y visitarlos. Nada, les recomiendo que cuando vayan a tomar un crucero, que si pueden tener el puerto de Amber Cove, que lo tomen y verán que cuando llegan van a ver esa preciosura de puerto. Me encanta, tienen como una especie de, no es un faro, sino es como un mirador allí en la entrada cuando están entrando a la ciudad de Puerto Plata. Nosotros ya nos fundimos y vamos a descansar porque mañana vamos a estar en San Tomás. O sea, vamos a ir, la primera vez que vamos a visitar esa isla del Caribe. Y nada, mañana quédense con nosotros, vayan con nosotros ahí
Y si les gustó lo que estamos haciendo, pongan, suscríbase, denle thumbs up, okay, el dedito con el dedo gordo para arriba, y las notificaciones que van a decirle y le van a dejar saber que nosotros posteamos otro video. Dios me los bendiga, cuídense, siempre, 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 siempre se les quiere de gratis. Y este es su gente de Con Maleta en Mano. Y no se olvide, prepare su maleta y salga de la rutina y descanse un poco. A mis cruceristas, amigos y hermanos, cuídense, pórtense bien, hagan el bien y no miren a quién, ¿ok? Bye, bye.